Amables televidentes de Antena 4, tengan ustedes el mejor día. Yo soy Jorge Rodríguez, soy médico tradicional y hoy, con este maravilloso programa llamado Herbolaria, por los caminos de la medicina tradicional. Nuestra medicina tiene una razón de ser. Es una medicina que ni se ve ni se siente, pero que todos los días nos deja las mejores huellas. Cuando nosotros logramos curar las enfermedades que van apareciendo en el transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia, somos felices. La felicidad más grande y la riqueza más grande que un ser humano puede tener en su vida, en el paso por este planeta, es tener salud. Porque tener salud es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Y es por ello que próximamente nos va a dar la oportunidad la Academia, Fundación Academia Virtual JP, Jennifer Prada, de la ciudad de Ibagué, donde con mucho cariño nos ha brindado este espacio en su fundación para poder llevar a todos los colombianos, a todos los países del mundo, ese maravilloso programa de curar a los enfermos. Es la misión que venimos a cumplir. Cada persona, por el paso por esta tierra, tiene que venir a cumplir una misión. Y yo voy a cumplir esa misión hasta el último día de mi vida. Por eso todos los días que pasa, sin haber aprendido algo nuevo en mi vida, es un día que no lo he vivido. Y aquí no se puede volver a repetir. Aquí todos los días tenemos que sumar, no hay que restar. Por eso todos los días tenemos que mantenernos activos, conocer más sobre qué propiedades terapéuticas tiene la naturaleza para tratar nuestras dolencias. Hemos visto cómo la mayoría de personas hoy en día, con el problema de un colon perezoso, cuando hay un estreñimiento o constipación, cuando el bolo fecal es supremamente duro y nos demoramos hasta 3, 4, 5, una semana, sin exonerar nuestro vientre y sin desocuparlo. Y ahí es donde viene el problema de una halitosis y que muchas veces taqueamos hasta los baños. ¿Por qué los taqueamos? Porque todo ese bolo fecal que está acumulado cuando sale y nos lesiona, o sea, cuando al salir lesiona la parte del colon, o sea, a la salida, entonces sangra a las personas, se siente dolor. Hay personas que les da miedo ir al baño porque el dolor es impresionante. Lloran. ¿Por qué? Porque no saben que en la naturaleza están encontrando lo mejor. Por eso, cuando hay una persona que tiene problemas de colon perezoso, no debe consumir mucho sólido ni cárnicos. Por el contrario, hice más a la parte de las frutas, de las legumbres y también de los cereales. Hay personas que no soportan los cereales, pero las frutas sí las podemos soportar. Este es el famoso, la planta del ají pajarito o chivato. Desde que tengo uso de razón, los antiguos, especialmente mi abuela, que fue una persona que tuvo mucho conocimiento sobre la naturaleza, e incluso en tratar el herpes zóster, lo que llamamos la culebrilla, de arreglar fracturas, de desparasitar las personas e incluso de quitar dolores de muelas. Y así sucesivamente, cuando ahí habían forúnculos, los famosos forúnculos o nacidos que se producen por impurezas de la piel. Entonces mi abuela cogía la hojita de esta planta que se llama ají pajarito. Entonces la colocaba en la boca de donde estaba el nacido o forúnculo. Ella lo cogía y se lo aplicaba directamente. Cogía varias hojitas, las machacaba y con un micopore o un espadrapo antiguamente lo sujetaba y abría boca para que saliera toda esa materia que tiene los famosos nacidos o forúnculos. Entonces ella utilizaba este tipo de planta. Y no solamente ello, sino que utilizaba el cogollo de la caña brava para depurar la sangre. Lo otro que ella utilizaba, que recuerdo yo con mucho cariño, era también
las flores del maguey, que son un depurativo de la sangre. Esta planta que ustedes ven aquí, inofensiva, y algunos dicen, es que pica demasiado. Cuando nosotros tenemos problemas de las hemorroides, que se sale el intestino, que sangran, que dice, yo sangro cuando voy a exonerar el vientre, a desocuparlo. Entonces cogemos de esta planta, en este momento no tiene el ajicito, pero ustedes ya se imaginan cómo es el ajicito, que es pequeñito. Entonces usted va a coger un ají en la mañana, otro al mediodía y otro en la tarde. ¿Pero es para masticarlo? No. Este es para tragárselo como una cápsula y lo va a tomar 3 veces al día. Esto nos va a ayudar a manejar el problema de las hemorroides. Así que si usted tiene el problema de que sangra, que tiene problemas de con su intestino, entonces aquí los dejo con este maravilloso regalo. Ya saben entonces que mi teléfono es el 321-703-4822 y yo estoy ubicado en Jardín, en la carrera 8, número 1256. Entonces recuerden los seminarios talleres que vamos a estar dictando próximamente en la ciudad de Ibagué, allá con la directora de la Fundación y Academia Virtual JP, Jennifer Prada. Su teléfono es el 311-557-4687. Y aquí tenemos otro de los regalos también que nos está ofreciendo la Madre Tierra. Mire esta planta. Algunos le dicen árbol del liberal, y que también nos ayuda en el tratamiento de los condilomas. Ustedes se preguntan, ¿qué es condiloma? Las verrugas. En programas anteriores hablamos de cosas maravillosas como fue la piñuela. Y qué bueno que ustedes tuvieron una asesoría con este servidor acá en el municipio de Jardín, donde podemos invitarlos a que usted se dé la oportunidad de conocer cómo está usted. Porque muchas veces no vamos al médico, sino que nos automedicamos y no sabemos qué puede estar pasando. Entonces, cuando empiezan a salir las verrugas en las manos, en la cara, en el cuerpo, en cualquier parte, se llaman condilomas. ¿Y qué será lo que nos está produciendo esos condilomas? Sin temor a que me equivoque. Y qué bueno sería que ustedes no visitarán mucho los sanatorios, porque nos damos la tarea todos los días de pedir una serie de citas para 4 o 5 meses, donde decimos, no, es que necesito una revisión. ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros para tratar el problema de los condilomas? Lo primero que tenemos que hacer, ustedes y yo, es desparasitarnos, acabar con todos esos parásitos, con esas yardias que no tenemos sino sogas. Muchas veces resultamos con el estómago entamborado, con dificultades, muchas veces los alimentos no los asimilamos muy bien, inapetentes, con sueño, con problemas, porque es que los parásitos producen anemia. Entonces casi nunca nos gusta como desparasitarnos. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, un joven por ejemplo, que tenga 15 años, ¿cuántas veces lo han desparasitado? No se acuerdan, es que nunca, pero sí le echan de todo al organismo y nunca lo limpian. Por eso la importancia de conocer la naturaleza para poder limpiar este templo sagrado de Dios, la naturaleza. Entonces, ya que estamos hablando de los condilomas o las verrugas, lo primero que tenemos que hacer es desparasitarnos, acabar con los parásitos. Es por ello que tenemos que cuidarnos. Cada vez, mínimo cada 6 meses, pegámonos una desparasitada. Yo personalmente, en los tiempos de menguante, ¿qué hago? Cojo el paico, el ajo y la hierbabuena y me tomo unas infusiones durante 15 días todas las noches a la hora de dormir, y esto me va a ayudar a quitar. Entonces ya sabe que esta planta, que es el árbol del liberal, que eso tiene un lácteo, mire,
aquí lo vamos a apreciar con permiso, porque a la naturaleza hay que pedirle permiso para demostrarles que ya tiene un látex. Vea, este látex es el que vamos a aplicar directamente donde están los condilomas o verrugas para quemarlas. Ya saben entonces que Herbolaria es un programa que lo transmitimos por Antena 4 para que el pueblo de Jardín y todos los pueblos de Colombia puedan disfrutar de las maravillas que tiene nuestro municipio. A ustedes mil gracias, porque hoy me permitieron llegar a sus hogares y dejarles una enseñanza. Espero que la disfruten. Recuerden mi teléfono 321-703-4822. Y hasta una próxima oportunidad. Feliz día.